Enseguida estamos con Mario Martínez. Ahora Diego Latorre saluda a todo el continente anunciándoles las formaciones de los equipos. Así va Fénix. Muy bien. El equipo uruguayo va con Lerda, Silva, Piris, Pilipauskas, Machín, Porcari, Papa, Rivero, Sellanes, Ortiz y Cuello. No juega Cardinali, ausente Trujillo, expulsado en el encuentro de ida. Así va la Universidad de Chile. Herrera en el arco, Díaz, González, Mena y Rojas, Aránguiz, Acevedo, Marino, Lorenzetti, Vargas, Canales. ¿Estás pensando en viajar por tu país o por el mundo? ¿Buscando un pasaje, un hotel o un paquete completo? Entonces te recomiendo Despegar.com. Solo con Despegar.com elegís el vuelo que querés, el hotel que querés y te armás un viaje a tu medida. Y siempre, pero siempre, con Despegar.com tenés el mejor precio asegurado. Despegar.com es simple, cómodo y fácil. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Volamos hacia Montevideo para saludarnos con el gran Mario Martínez, 78. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Gustavo? El saludo para vos, también para Diego, para todos los compañeros. Bueno, novedades en estos equipos. Recién lo manejabas vos, la ausencia en último momento de Luciano Cardinali, un hombre que habitualmente es titular en la zona de volantes del equipo albivioleta. Hoy va a aparecer el cordobés Matías Porcari jugando desde el arranque. Y del otro lado, las variantes. La ausencia de Mena, el único que quedó descartado por lesión. El hombre que habitualmente juega por el lateral izquierdo. Aparece en el fondo Acevedo. Y están como titulares los recientemente convocados a la selección, Canales y Aránguiz. Es verdad, Borghi dio a conocer la lista de convocados para el seleccionado chileno para los próximos compromisos. Y se destaca la presencia de Canales, que tuvo un corto paso por la Argentina, por River, y que ahora ha tenido un gran rendimiento en U de Chile. Y a River llegó por haber tenido un gran paso por Unión Española. El delantero que hoy estará acompañado por Eduardo Vargas, que fue el autor del gol en el encuentro de ida. Así están enardecidos los hinchas de Fénix en el Parque Rodó, esperando por la presencia de su equipo. Y allí están los chilenos que se han trasladado hasta Montevideo. ¿Cómo se presenta la jornada, Mario? Bastante pasable en el momento, Gustavo. Amenazados por la lluvia desde muy temprano. Algunas chispas han caído, pero por ahora ni muy muy ni tan tan se lleva la noche. A mí no me sigue, me parece, Mario, ¿eh? Aquí lo estamos ya publicando con todos los detalles a través de Fox Sports. Viene Fénix hoy con indumentaria de alternativa. Allí está Fénix en la cancha, en el estadio Luis Francini. Aparece Fénix, que quiere revertir lo que se ha presentado en Santiago de Chile, el triunfo de la U por 1-0. Espectacular recepción para Fénix. ¿Quién será el árbitro del encuentro? Un conocido nuestro. El brasileño Ever López, que va a arbitrar su partido número 18 en la historia de la Copa Sudamericana. Debutó en la del 2003. Roberto Bratz, Diver Pedrosa serán los asistentes. Héctor Martínez, el cuarto árbitro. ¿Cómo repercutió la eliminación de Bellavista contra Católica?
La verdad que no fue una sorpresa la eliminación de Bellavista. Un equipo que llegaba con muchos problemas, que arrancó tarde a entrenar, que tuvo pocos amistosos, que ni hablar la diferencia económica que había entre los dos equipos. Quizás se habló de un gran resultado jugando como local, más allá del empate, y era muy previsible la derrota jugando como visitante. Quizás por ahí lo que no se esperaba, Gustavo, era lo abultado del tanteador. Allí está la U, la Universidad de Chile de San Paoli, que no cae como visitante. Nos informaban nuestros amigos desde Chile más temprano, cuando anunciábamos que íbamos a estar presentes en esta transmisión junto a Diego Latorre y a Mario Martínez. ¿Cuánta gente ha llevado, la U? Mucha gente y muchas banderas. Allí está Ever López con los capitanes. José Rojas por el lado de la U. Rivero es el capitán de Fénix. Moneda al aire. La foto que nunca sale publicada en ningún medio. Los bancos de los relevos, ya mismo, primero el Centro Atlético Fénix. Maximiliano Laus es el arquero, Maximiliano Perg el único defensa, tiene cuatro volantes, Luciano Cardinali, Mateo Carro, Hernán Novik y Fernando Ruoco y un solo delantero, Jonathan Soto. ¿Algún apodo especial para los jugadores de Fénix? ¿Que no debo soslayar? Tenemos al polaco Rivero, por ejemplo, el capitán. El polaco Rivero me escuchó y el pelo Ortiz, el número 11. Muy bien, los relevos de U de Chile, por favor. Esteban Conde, el uruguayo, el Coco, es el arquero suplente. Un solo defensa el argentino Matías Rodríguez. Paulo Magaláes, Francisco Castro y Nelson Rebolledo de los volantes. Diego Rivaroli y Gabriel Vargas, los delanteros. Matías Rodríguez, que conoce el ambiente, jugó en el Club Nacional de Fútbol. Sí, señor, dirigido por Peluso, quien también lo llevó después a la U de Chile. Sí, señor. Allí está López, el árbitro del partido, espera la autorización. Todo listo, todo preparado para verlo por Fox Sports. Junto a Diego Latorre y a Mario Martínez. Allí estamos acomodando todo. Llega el ok para el juez. Ya se juega en Montevideo, el desquite de Fénix, Universidad de Chile. Sale la U por el sector izquierdo y ya derrumbaron a un jugador. Canales. Quedó dolorido Canales. Canales. Sí, señor. Detiene el juego Ever López. Pero no es nada de gravedad. Lateral para Fénix. Tiene que realizarlo Silva. En este estadio se comenzó a disputar esta décima edición de la Copa Bridgestone Sudamericana. Cuando igualaron Bellavista y Católica de Chile. Nuestro anfitrión allí en Montevideo fue Mario Martínez, por cierto. Allí salía con todo Marcos González, despeja José Rojas. Pili Pauskas. El chutazo para buscarlo a Ortiz. Sube Álvaro Acevedo. Lo buscan ahora Canales. Presiona Canales. La toca el delantero. Que nació en Río Negro, en la Argentina. Se enojó con el entrenador de Fénix. Claro, lo atendieron de entrada y quedó nervioso. ¿Cómo está el banco, Mario? Todo muy tranquilo, Gustavo. Como nosotros, que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos. El saque de meta para Fénix lo hará Lerda. Se cae al sacar. Arriba la buscaba Marcelo Díaz. Infracción en ataque, señala el juez López de Porcari. Apura José Rojas. Recibe otra vez Rojas. Uy, qué golpe le dieron a ese jugador. ¿Quién está en el piso? Lorenzetti. Lorenzetti.
Entraron durísimo, ¿eh? López agilizó el juego, pero omitió el golpe en el tobillo de Lorenzetti. Lateral ahora para Fénix. Tiene que realizarlo Silva. Metedores, ¿eh? Los muchachos de Fénix. Darán batalla durante toda esta jornada. Lateral favorable a Fénix. Otra vez se adelanta para hacerlo Silva. Estaba pidiendo las Sillanes. Sale clarito Marina. Lateral favorable a Fénix otra vez. Hubo un desvío en un jugador del conjunto uruguayo. Le corresponde el lateral a la Universidad de Chile. Tiene que realizarlo Rojas, el capitán, que jugó como marcador central, recuérdenlo, en el primero de los partidos entre estos equipos. Nuevo saque de costado para la U de Chile. Lo hará Rojas, primeros instantes en Montevideo. Por ahora se está clasificando la U. Ortiz, corre cuello. Con todo arriba. Iba Marcos González, lo detuvieron con falta. A cuello, tiro libre favorable a Fénix. Ortiz Valaria, espera cuello. Sube también Pili Pausgas a la carga Fénix buscando equiparar el resultado. Hay un jugador de U de Chile con un antifaz. Va el pelotazo largo. Que baja con muy buena técnica. Canales. Falta. Trata de interrumpir el juego Fénix. Que está con el antifaz, me parece que es Osvaldo González, que sufrió una fractura el último fin de semana, jugando contra Cobreloa. Sí, señor, una doble fractura nasal contra Cobreloa. Allí va la pelota rechazada, queda corto. Marina lo bloquea con lo justo Machín. Después hay infracción. Allí en un costado del área, favorable a Fénix. Cuando caía Marina. Tiro libre para la formación montevideana. Oh, llévate ese regalo. Hay un amigo fanático de Fénix, Luis Buste Aguilera, que nos sigue permanentemente. Gran saludo para él. Tiene el aerosol 915, Ever López. No lo tiene. Pablo Silva, urgente. Manden uno a Montevideo. Lateral que está realizando Silva, el de Fénix. Hay infracción allí. Lo delató el asistente a López. Es tiro libre favorable a Fénix entonces, ¿sabes? Aquí está. La falta fue en perjuicio de Cuello. El trancazo fue de Marcos González. Va al centro, atención, espera Cuello, llegaba Pili Pausgas, muy pasado el envío. Aquí la tiene el polaco Rivero. Centro forzado del polaco Rivero, se desviaba en Osvaldo González. Sale Marcelo Díaz, le va a quedar a Lerda. Lerda es argentino, ¿no, Mario? Lerda es argentino, sí. Hace 4 años que está en Fénix. Allí va Acevedo, la marca, el centro de Cuello. Atajadón del arquero. Le queda otra vez el remate de Porcari. Pudo ser el primero de Fénix. Tambaleó la U de Chile. De un pelotazo de 70 metros. Termina sorprendiendo a una defensa que no estaba cubriendo bien los lugares. Mire dónde sale un central. El otro tiene que recorrer. El lateral que está muy abierto. Lo concreto que acá saca un centro con muy buena intención, tratando de buscar ese anticipo. Es una desatención enorme, una jugada bastante previsible. La mano atada de Johnny Herrera salva a la U de Chile. Aquí va Eduardo Vargas.
Superado Machín, insiste Vargas. Entre tres. Metieron los jugadores de Fénix allí y mandaron la pelota al córner. Entrega, le va a sobrar a este conjunto de Fénix. La Torre. Tal cual, muchísimo entusiasmo. Desde ahí trata de neutralizar a la U de Chile. El córner para la U. Ojos grandes, bien abiertos. Va a buscar Osvaldo González. Me mira la Torre, pide mate, va al centro, saca el polaco al córner otra vez. Tiro de esquina favorable a la U. Va al córner, lo va a ejecutar Aránguiz. Convocado para la roja, va al centro. No prospera. Llega Aránguiz. El envío cruzado de Aránguiz. Otra vez le queda Aránguiz, centro de Charlie. No pudo Acevedo prevalecer. El polaco Rivero ahora. Tocaba por allí, por Cari. Pelotazo largo del polaco. La corrida de Sellanes. A buscarla. Ortiz. Por Cari. Encara por Cari. Cae, no hay foul, dice el juez. Pareció falta arriba. Sale la U con Johnny Herrera. Ralea se quedó parado y se chocaron. El partido no es bueno, muy interrumpido, cortes constantes. Ninguno de los dos puede prevalecer. Sí, la U de Chile tiene que tomar nota acerca de lo que le pasó y tratar de mantener una estructura porque Fénix va a tratar de jugar rápido, pasar rápido por la mitad de la cancha. ¿Cómo vive el partido Rosario Martínez, Mario? Por ahora tranquilo y en silencio, con pocas indicaciones. El hombre nacido en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Allí va a buscar las Sellanes. Sale con Porcari. Espera arriba Cuello. También Ortiz. Mete en el viandazo para la corrida de Ortiz. Allí domina Ortiz. Llega Machín y foul. Infracción de Eduardo Vargas, que bajó con Machín. Tiro libre para Fénix, que acorrala a la U. Sí, con su fórmula, pero con esa fórmula por ahora le está sirviendo para encontrar posicionalmente desarmado a la U de Chile. Partirá al centro de Porcari. Organiza a sus defensores Johnny Herrera. Va por el primero Fénix. Que sería igualar la serie. Allí va el envío de Porcari. Un buscapié. El rechazo, atención. El polaco. Tremendo disparo que pasa muy cerca. Lo tuvo Fénix. Y lo tuvo. Miren, ya está solo allá. Ya está solo en el fondo. Todos van, se concentran en un punto. Sin embargo, hay un jugador que espera el rebote. Descuidado, completamente descuidado. Nico Abrán no pudo ir a la cancha para acompañar a Fénix. Me cuentan desde Chile que Paulo Garcés está a punto de ser nuevo arquero del conjunto de San Paoli, el ex golero de U Católica. Rechazo de Pilipauskas. Arriba Ortiz, la corre Cuello. La tira adelante Marcos González. Se desvía en el polaco Rivero. Empujaba Canales, reclamaba falta Piris. No puede Ortiz, pone la cabeza a Acevedo, que está jugando como lateral por la derecha, más adelantado Marcelo Díaz. Aquí está Rosario Martínez. Tiene un triángulo en la mitad de la cancha la U de Chile, con Aránguiz, Díaz y Marino. Lorenzetti y Vargas bien abiertos y de nueve Canales. Claro, como le saltan la presión, a veces queda muy desguarnecida la línea de fondo. Si no hay buenos ajustes, cualquier pelotazo puede ser considerado una amenaza. Allí va Aránguiz, buscándolo a Marcelo Díaz, que juega por el centro con Marino. Va el toque corto, atención. Sube Rojas el centro al córner. Tiro de esquina favorable a la U de Chile. El córner favorable a la U. Atentos. Ahora va buscando estirar la diferencia el conjunto de Jorge Sampaoli.
Llegan los González. También va Canales. Ganó el polaco Rivero. Mete en otro centro. Atención, el arquero Lerda. La cachetea, la envía al córner. Llegaba Canales. Se ha salvado Fénix. Dale, dale, atento, atento ahora, dale. Centros de primera. No la para, o sea, esto es muy positivo para el receptor si es que está alerta. Viene el arquero simplificando. Va el córner para la U. Los conocidos de siempre esperan en el área. Va al centro, no pudo Marco González. Sacó el polaco Rivero cuando llegaba Eduardo Vargas. La tira adelante Sellanes. Se quedó en el fondo el zurdo Rojas. Marcelo Díaz reconstruye la línea de cuatro Sampaoli mientras Marino avanza con Lorenzetti. Se equivoca Lorenzetti. Es lateral favorable a Fénix. Fénix tiene a Ortiz, que juega entre volante y extremo izquierdo sobre la posición de Acevedo, que es lateral. Ahí están. Allí está el enmascarado Osvaldo González, Johnny Herrera. Saldrá Johnny Herrera para la U de Chile. Sampaoli es uno de los discípulos de Marcelo Bielsa. Bielsa hoy hizo su debut en Atlético de Bilbao, igualando 0-0 contra un equipo turco en la UEFA Europa League. Lateral que hará Albert Acevedo para la U. Allí la tira con mucha potencia Acevedo. El despeje le va a caer a Sellanes. Uy, hay falta de Marcelo Díaz. Tiro libre para Fénix. El sábado veremos a Luisito Suárez. Les comento a los amigos uruguayos. Jugando para Liverpool contra el Arsenal en Londres. Muy temprano, 8:30. Lateral para Fénix. Ahí está Ortiz, que tiene una vitalidad. Insisto, le sobra fibra combativa a este equipo de Rosario Martínez. Hay lateral favorable a Fénix otra vez. Lo tiene que realizar Machín. Espera Sellanes. Aquí está Ortiz. Va para Cuello. Al córner. La tiene que enviar Marcelo Díaz. Tiro de esquina para Fénix. Se viene la máquina de Capurro. Va a enviar el centro por Cari. Llegará el polaco Rivero. Está también Pilipauskas. Sueña Fénix. Allí va el centro. Otra vez la envían al córner. Salvaba Marcos González. Allí va a buscarla Cuello. Al lateral la tiró finalmente Marcos González. Tiene que hacerlo Machín. Toma impulso Machín. La catapulta hacia el área. Donde aparece otra vez Marcos González. Machín. Supera a Eduardo Vargas. Puntea el balón, la tira afuera. Albert Acevedo. Nuevo lateral que hará Machín. El toque corto otra vez para Machín. Divide con Eduardo Vargas. Gana el goleador Vargas. Pelotazo de Díaz. Aquí está Canales. Lorenzetti. Espera el pase de Marino. Marino es el que conduce. Foul. Lo ayudaron, ¿no? Porque se le cerró. Se iban cerrando, ¿no? Sí, se iban cerrando porque el que tenía que abrir disparó para el centro. Metió una diagonal y quedó con campo, es cierto, pero sin compañero. Acá lo vamos a ver. Y fue una torpe, una patada muy torpe. E ilógica, ¿no? No se correspondía con el encierro que iba teniendo Marino. Se fue de la amarilla Alejandro Silva. El tiro libre para la U. Va a buscar al área Marcos González. Allí está el aerosol, ¿eh? Apareció. Apareció el aerosol. La espumita evanescente. Álvaro Acevedo en el área. Rápido Pablo César Silva, ¿eh? Allí subraya el borde del área. El juez del encuentro preparado para el remate. Canales. Un desvío y puede descolocar a Lerda, ¿eh?
Atentos a este remate de Canales. Va Canales. Lerda. Demostró seguridad. Sale rápido Lerda. Silva la adelantó. Marcelo Díaz tocó. Por Cari. El desvío. Y el lateral le corresponde a la U de Chile, dice el asistente. En el lateral, José Rojas. Lateral de Rojas. El lateral es para la U, ¿eh? Se lo autoconcedió, Gustavo, por Cari. Hace sí, un Mario. Rato mencionabas a Suárez, que lo van a tener en el fútbol inglés. Está dentro de la nómina de 26 reservados que hoy también entregó el maestro Oscar Washington Tavares para que juegue la selección el 2 de septiembre frente a Ucrania en el estadio Metalitz, en uno de los escenarios que va a tener la Eurocopa, que van a ser Ucrania y Polonia en el 2012. ¿Algo más que sea sugestivo o que llame la atención en la lista del maestro o todo igual? Los 23 campeones de América más los 3 que habían quedado desafectados. Hablo de Sebastián Fernández, de Fuchile, de Gastón Ramírez. Se cierran los 26 jugadores que fueron reservados. Gastón Ramírez, ¿en qué equipo está? Está por cerrar en estas horas con la Fiorentina. Está muy cerca. Ataca Fénix, el centro. Atención, espera Cuello. Despeja el enmascarado Osvaldo González. Le queda ahora por Cari. Fue la pelota, lícito el quite de Marcelo Díaz, que queda algo dolorido. Sale Marino ahora, buscándolo Lorenzetti. Marino, la pide Charlie Aránguiz por la derecha. Va para Eduardo Vargas. Allí amaga ante el polaco Rivero, lo desairó, le pegó Vargas, córner. Después del rebote en Pili Pauskas. Bien Vargas, lo vimos de 4 bis y ahora lo vemos de extremo interior, en este caso gambeteando, tomando decisiones, apuntando, que es lo que más le duele al defensor. La pausa de Marino puede ser gravitante en el partido, ¿no? Incluso para acomodar mejor a los compañeros. El centro lo va a enviar Charlie Aránguiz. Viene el centro, atención, arriba a González, le queda Osvaldo en la línea. Rechazó Papa. Qué salvada, ¿eh? Sí, muy atento el defensor. El que estaba en el otro palo, en el otro lado, ese que termina leyendo la jugada y sacando. Uno puede decir, el arquero salió mal, no estoy de acuerdo. El cabezazo, el primer desvío le queda lejos de su posición, él tiene que cubrir el arco. El lateral favorable al lado de Chile, allí va el conjunto de Sampaoli, intenta Lorenzetti, escapó, centro de Lorenzetti, Pili Pauskas, Davan Marino. Falta para detener el contraataque. ¿Hay amarilla? Sí. Para el 20, Aránguiz, primer amonestado. Disfrutó del libro que le presté, Diego. Un grito de gol de Joel Rosenberg. Buenísimo. Con la historia del relato de fútbol en la radio uruguaya. Para ambientarnos, Mario. Está bien. El gran relator Carlos Solé. ¡Sacará Lerda para Fénix! Entre otros. Arriba para buscarla Cuello. Llegaba Ortiz. ¡Falta! Indica el árbitro López. Tiro libre favorable a la Universidad de Chile. En 21, más o menos. El tiro libre favorable al conjunto de Jorge Sampaoli. 0-0 por el momento. La U de Chile avanza. Va Ortiz. Infracción. Movedizo. Complica constantemente Sellanes. Tiro libre favorable a Fénix. Entró en el juego de Fénix la sí, U. Totalmente. Ahora ya es compartido esto. Diría que la U de Chile en los últimos minutos, en su mitad de cancha, al no llegar, no espera. No
no espera, es pararse. A veces no hay que hacer demasiado, es simplemente que el rival no me pase la línea. No ir desesperadamente a robar. Allí va el centro de Machín, amagó salir Herrera, despejó Osvaldo González. Vuelve a meter Papa, allí estaba el polaco Rivero. Ortiz, perdón, era. El saque de meta favorable a la U de Chile, tiene que hacerlo Johnny Herrera. Mario Martínez allí en el borde del campo de juego. Los dos equipos vienen de ganar, Gustavo, en sus torneos locales. Fénix en el debut del torneo de apertura del campeonato uruguayo fue 2-0 frente al Tanque con dos goles del Pelo Ortiz. 3-1 frente a Cobreloa viene de ganar la U de Chile. Tocó Eduardo Vargas, recuperó Papa. El rechazo de Piris, no llega a Cuello. Lo hostigan a Marcos González, resuelve bien con Johnny Herrera. A presionar por Cari, pelotazo de Johnny Herrera. Filipauskas cae pesadamente. El juez señala infracción en ataque de Canales. El tiro libre para Fénix. Lo hará Filipauskas buscándolo a Cuello, que ya la reclama. Allí va la bocha buscándola a Ortiz. Aránguiz la deja. La regala Marina. Se manda el polaco Rivero. Por Cari. Puede ser. El rechazo de Acevedo. La pifia ahora de Albert. Mete con todo. Marcos González. Eduardo Vargas. ¿Cómo hace para pasar por ahí? 4-1. Estaba cercado. Ahora lo consigue. Pero ya aparece para realizar el relevo Papa. Que algo creo que le dijo a la pasada a Eduardo Vargas. Habló y lo golpeó de abajo. Recorrió todo el árbol genealógico de Eduardo Vargas. Gonzalo Papa. Lateral que va a realizar Álvaro Acevedo. La pide Eduardo Vargas, marcado por Rivero. Cae Canales. Ortiz. No llega Sellanes. Retrocede Aránguiz. Sale Marcos González. Buscándolo a Rojas. Balaú. Lorenzetti. Se desviaba. En Papa, lateral favorable a la U. Lo va a realizar Rojas. Con este tipo de partido que se le presenta a la U, tienen que venir los apoyos más rápido, o sea, desmarcarse con más pronto, digamos, para que tengan opciones los que llevan la pelota, porque miren lo agresivo que es Fénix para recuperarla. No pudo salir por allí por Cari, mete Papa, lucha la U también ahora. Termina echándola afuera Piris. Lateral para el conjunto de este hombre, Jorge Sampaoli. Hay gente que en España nos está siguiendo. Que es simpatizante de Fénix. Dice ser orgulloso de vestir la albivioleta Diego Rivero. Centro que va a buscar Filipauskas. Corner, ¿no? Sí, señor. Salió del estadio la bocha. Picó en la tribuna y quedó ahí, detrás del arco. No se fue. Todos, si no, estaría en el Parque Rodó. Todo es muy forzado. Todo. El córner. Para la U entonces. Esperan los González. Está Canales. También Álvaro Acevedo. Con toda la ilusión de concretar el primer gol. Va la U ahora. Allí en el Parque Rodó. Va al centro. Arriba Acevedo. Lerda. Rojas. Marino. Foul del polaco. O de Ortiz. No, de Ortiz fue. Otro ejemplo. Otra amarilla. Otro ejemplo. De Ortiz iba a ser amonestado. El exceso de energía para ir a recuperar una pelota cuando un jugador está con el balón, pero no tiene mucho margen de maniobra acá, como vemos. Marino rodeado, le facilita
y lo derriba. La presión sirve para ir reduciéndole las posibilidades de decisión, no para bajar al rival, ¿no? Para tirarlo al piso. Allí va la U, toca Marino, se equivocó Piris, que pifió, corrige Silva. Ortiz, Acevedo, la levantó Charlie Aránguiz. Marcos González con Johnny Herrera, presiona por Cari. No llegó Aránguiz, la desvió el polaco Rivero. Le queda Eduardo Vargas. Aquí va Aránguiz. Tremendo lo de Papa. No. Pela Papa, fue abajo. Y amonestación para el 3. Segundo en Fénix, tercero de la noche. Que hable la imagen, ¿no? El tiro libre para la U, la pide en el punto del penal Canales. Va el centro de Aránguiz, el envío aéreo de Aránguiz, Canales. La embolsó el arquero Lerda tras la llegada de Marcos González finalmente. Ha ganado con frecuencia la U de Chile en este tipo de maniobras en realidad. Las únicas que hemos visto. No hubo de otra naturaleza como para comparar si Fénix defensivamente está bien. Sale Rojas. El balón salió. Es lateral para Fénix. ¿Cómo lo vive Rosario Martínez, Mario? Con algunas indicaciones ahora sí, sobre la banda izquierda, sobre todo a Machín. Cuando va Vargas por ahí, cuando carga el 17 por ese sector. Vargas lo ha intentado mucho, ¿eh? Y esto obviamente que a veces no significa nada en sí, pero es un jugador a tener en cuenta, un jugador muy generoso, que trata de desbordar permanentemente, que no le teme al uno contra uno. El lateral lo está realizando Rojas. 1-0 el resultado agregado. Lo trae desde Santiago de Chile la U, con el gol de Eduardo Vargas. Jugó casi partido y medio con 10 hombres, Fénix, en la capital chilena por la expulsión de Trujillo. Rojas. Va a buscarla al polaco Rivero. Machín. Fue prestado a la Calera, Pablo Garcés. Contratado por la Universidad de Chile. Había utilizado todos los cupos que permite el reglamento en Chile para las contrataciones en el mercado de invierno. Y es por ello que fue a la Calera. Lerda va a ejecutar para Fénix. Media hora ya en Montevideo. Levanta Lerda, va a buscar la Cuello. También se aproximaba Ortiz, se le queda a Sellanes. Acevedo, el polaco Rivero mete, Sellanes, el chiquitito, mira vos, cabeceó en el área. La buscaba y no podía, Cuello. La corre Papa y recupera ante Canales. Piris, Rivero, va Fénix. Taco de Cuello, Juan Manuel Ortiz. Ortiz y el centro a las manos del arquero Johnny Herrera. Y Canales le tiene que poner todo el esmero posible, todo, para que si el equipo está saliendo, él deba sostener la pelota. Porque si no, puede agarrar a la defensa en una situación bastante extrema, ¿no? Sobre todo cuando los de atrás se van acoplando. No lo ha hecho todavía Canales esto. ¿Qué tiene por delante Fénix, Mario?
va a jugar el próximo domingo como local en su escenario, en Capurro, frente a Bellavista. Recordamos que el ganador de esta llave va a jugar frente al Club Nacional de Fútbol. 3-3 empató Nacional, si mal no recuerdo. 3-3 con River, iba perdiendo 2-0, lo dio vuelta 3-2 y en la hora Mauren Franco, un hombre que pasó por Chacarita, marcó el 3-3. El lateral favorable a Fénix, lo busca Cuello. Otra vez la echan afuera los jugadores de la U. Machín. Iba Ortiz, la baja Aránguiz, el pelotazo de Acevedo. El desvío y el saque de banda, el outball, le corresponde a la U. Tiene que realizarlo Acevedo. Aquí lo vemos a Ortiz que está amonestado junto a Papa. Acevedo para la U, Canales arriba con Pilipauska, se la tira atrás Papa, rechazo de Silva. Ahora gana Marcos González. Sellanes, queda desairado Silva. Guillermo Marino, linda media vuelta para habilitarlo a Rojas, el centro es muy amplio. Saque de meta para Fénix. Y a todo esto Sampaoli, ¿qué? Sampaoli más activo, camina del otro lado, da indicaciones, ahora habla con los suplentes que recién en este momento van a calentar. Hace un buen rato que están calentando los de Fénix. La eleva Lerda, allí va Juan Manuel Ortiz, lo supera Álvaro Acevedo, Aránguiz, Marcelo Díaz, Machín, el polaco Rivero. La rebotó bien en Marcelo Díaz cuando parecía perdido. Lateral para Fénix. La trata de aguantar Silva que cae. Recupera el polaco Rivero. Levanta Papa, saca Osvaldo González. Eduardo Vargas para Marino, se va. Se va Marino, va a quedar libre Canales. Sigue Marino, Canales. Uf. Enganchó, cortó Piris. ¿Quién le pegó a Marino? Mirá, mirá, roja. Roja para Marino. Hubo un golpe de Marino ahora, ¿eh? Roja claro. Para Marino, roja para Marino. Fue por la venganza. Si lo vio el asistente, es roja. Ahí va a ir López a corroborar, seguramente. Se levantó y le pegó un cabezazo. ¿Sabés que no sé si lo vio el árbitro? Por eso ahora... pide una camilla. El árbitro seguro que no lo vio. Marino se le va a levantar y le va a pegar una especie de cabezazo. Ahí está. Sí, hizo la gran Zidane. Exacto. Roja. Contra Materazzi en el Mundial de Alemania. Al pecho del polaco Rivero. Pero no tiene comunicación electrónica el juez, No tiene comunicación, coma, electrónica. No, fue una jugada muy evidente, porque además estaba ahí, en la periferia de la pelota. El juez de línea lo tuvo que haber visto, eso es lo que le reclama. Primero lo bajaron a Marino, jugada amarilla, porque no lo dejaron seguir. Roja. Sí, ahí está. Perfecto, Roja López. Para Marino. Perfecto el juez. Lo había visto nomás. Dudamos del árbitro brasileño, pero tenía todo controlado. No se puede creer lo que hizo Marino. No se Ahí puede está. Creer. Yo entiendo que está irritado, lo habían bajado, tal vez lo provocaron. Ahí Rivero, pero... pero podía haber ahorrado esto. Bueno, como Fénix allá en Chile... la U se queda con un hombre menos en Montevideo. A Trujillo lo habían echado a los 30 de la primera parte, a Marino a los 36. Va a tener que hacer un cambio ya, porque ese triángulo del medio que armaban Aránguiz, Díaz, Marino queda incompleto.
o retrasará Lorenzetti, puede ser, y jugar con dos delanteros, Vargas y Canales. Veremos qué movimientos hay. La reacción de Sampaoli con su dirigido, ¿cuál fue? Ni lo miró, lo dejó ir solo. Lateral cara Álvaro Acevedo para la U. Entró en calor el duelo en Montevideo. Va a volver el polaco Rivero. Ya volvió. No sé si fue el polaco. Aquí hay una fricción que termina siendo falta en ataque de Canales. Tiro libre para Fénix. Me dicen que lo pisaron a Marino cuando estaba en el piso. Y que allí se origina la reacción del argentino. Lo de Marino fue mucho más visible, más grosero. Nada, está bien. Si lo pisaron es una agresión y es una provocación, como dijimos. Pero adelante el juez, ¿no? Gira Ortiz, ¿podrá? No, le quita Rojas. Lateral para Fénix, que tiene un hombre más en la cancha ahora. Lateral Cara Silva, la pide Papa también. El polaco Rivero. Sellanes trabó, la mandó afuera. El chiquitín. ¿Qué edad tiene Sellanes, Mario? Sellanes tiene 21 años, 1,63 m, 24 de abril del 90, es de las formativas. El lateral lo tiene que realizar Rojas. Allí va el lateral de Rojas. No pudo Canales. Este con todo por Cari. No pudo Sellanes. Lorenzetti. Y ahora podría, ¿no? El técnico viene empezando a recomendar que los jugadores de Fénix no entren en la disputa porque el árbitro puede tender a equiparar las cosas. Y está el clima del partido como para eso. El lateral le corresponde a Fénix. Lo realiza Silva. Porcari. Lucha con Rojas. Falta en ataque de Porcari. Tiro libre para la U. Se adelanta para hacerlo Johnny Herrera. Por Fox Sports estamos con la Copa Bridgestone Sudamericana. Primera fase. El desquite del partido que disputaron en Chile, que ganó la U 1-0. Tiene 10 jugadores la U por la expulsión de Marina. Con 11 Fénix. Filipauskas. La corre Ortiz, que está molestado junto a Acevedo. Gana Ortiz. Rivero. Va Cuello. La tira a cualquier parte, Osvaldo González. Si no circula mínimamente la pelota a Fénix, no va a hacer notar la superioridad numérica, ¿no? Porque es ahí donde le duele al equipo que le falta. Va a buscar la Cuello, mete Álvaro Acevedo. Una sucesión de rebotes le queda finalmente a Marcelo Díaz. Canales. Aránguiz. Sube Rojas. 40 minutos, se manda el exjugador de Independiente, allí va Rojas. Piris. Toca Rojas. Va para Aránguiz. Marcelo Díaz. Acevedo. Amaga ante Sellanes. Díaz. El toque corto para Canales. Le pega como viene Marcelo Díaz. Saque de meta para Fénix. A puro grito, Sampaoli. Ordenando en la mitad de la cancha el técnico argentino. Del otro lado responde Rosario Martínez. Tranquilidad para el polaco Rivero. Sellanes va por derecha, Ortiz por la izquierda, la última indicación. Allí va Eduardo Vargas para la U. Va a la aventura, Eduardo Vargas, puede ser. Lo frenó justo Piris. Revienta Machín. De lo mejor, Vargas, de lo mejor. Intermitente porque el partido se presta para eso, no porque sea su voluntad o haya desaparecido. Aránguiz. Marcelo Díaz. Allí va Osvaldo González.
gira, pero no puede escapar Eduardo Vargas. La marca fue de Papa por Cari. Allí va Fénix. Por Cari, que abre para Sellanes. El centro que rebota en la espalda de Rojas. Lorenzetti. Canales. Canales desde lejos. No pasa nada. Sacará Lerda para Fénix. Y Canales no se ha mostrado como el jugador ideal ni para conducir un ataque ni para sostener la pelota. Hasta ahora, ¿no? Lógicamente. Pelotazo de Lerda. No pudo llegar Cuillo. Osvaldo González la tira al costado. ¿Dónde aparece el polaco Rivero? Machín ahora. Rivero. Por Cari. Sube Silva. Con él baja Eduardo Vargas. No. ¿Au? Infracción de Eduardo Vargas. Pedrosa lo cobró, ¿eh? El asistente 2. Un suspiro por atrás. A ver. No es suficiente ese toque como para que se caiga Silva. Bueno. Noche de compras. Aprieta Fénix. Ubica mal el balón por Cari, dice Pedrosa. Llega Pili Paujas, espera Cuello, va al centro, Herrera. La engancha bien José Rojas. Pechito de Canales. Papa, por Cari. Acevedo. Eduardo Vargas, por adentro, acompaña a Lorenzetti, también espera Canales. Va para Lorenzetti. Marcelo Díaz, Lorenzetti, Eduardo Vargas, Piris, Canales, desde el piso lucha Canales, ganaba el polaco Rivero, Álvaro Acevedo con Ortiz, la tira fuera Acevedo, lateral para Fénix, ya se sabe cuánto va a añadir López. Todavía no, Gustavo. Recupera Acevedo, la cruza para Canales. Más allá de Canales va el balón, la corre Vargas, pero primero está Silva para el rechazo. A ver si es temporal o es definitivo la posición de Vargas, ¿no? Definitiva, digo, porque hace un par de minutos que está jugando allá en la izquierda. Veremos si se mantiene allí. Lateral ahora cara Rojas. Sí, uno más. En este momento lo marcó Ver López. Añade un minuto entonces el juez del partido. La busca el polaco Rivero. La pone cerca del cielo. Osvaldo González. José Rojas. Hay mano. Dice Llanes. Es tiro libre favorable a la U. Lo que está claro es que no hay táctica que alcance cuando un equipo maneja mal la pelota. Uno puede poner los números y puede distribuir al equipo como quiere, pero si tirás pelotazos o se la das a un compañero, no sabés resolver, la pizarra no ayuda demasiado. Preparado Rojas, algo le están gritando, parece. Así va Rojas, arriba Canales, gana Pili Paujas con amplitud. Final del primer tiempo en Montevideo. Fénix 0, Universidad de Chile 0. Con 10 hombres está el conjunto de San Paoli. Expulsado Marino, que recibió muchos golpes, respondió a los Zidane, le cabeció el pecho al polaco Rivero, lo vio el juez. Y allí está Sampaoli ahora enfadado, pidiendo alguna explicación. La pausa y ya regresamos por Fox Sports.
Regresan los jugadores de la Universidad de Chile. Esperamos por Fénix. Ya están los árbitros. Tomamos contacto con Mario Martínez. Ya está el equipo chileno en cancha, Gustavo. Al parecer sin modificaciones. Un equipo que, reitero, en la primera mitad se quedó con 10 por la expulsión de Marino. El momento en que aparece también Fénix. Sin cambios, el conjunto de Capurro. Recordemos los jugadores que tienen tarjeta amarilla. Papa y Ortiz en el equipo de Fénix. Del otro lado, Aránguiz. Y me comunica Héctor Martínez, el cuarto árbitro, que hubo una denuncia y que va a venir otra roja en el equipo chileno. Ya te la voy a confirmar. Están hablando los jueces. Bueno, allí están los árbitros pidiéndole, creo que a Sampaoli, que se retire. ¿O algún otro auxiliar, Mario? No, es Sampaoli. Ya te lo confirmo, Gustavo, porque los tengo del otro lado. Es Sampaoli. Sampaoli, Sampaoli. Expulsado el entrenador de la U. Ah, no, no es Sampaoli, ¿eh? No es Sampaoli. No, Sampaoli está con el gorro, está al costado. Sampaoli, claro, fue a detener la decisión tomada por el árbitro, pero se va uno de los ayudantes, que ya vamos a confirmarles quién es. Ya se juega, es el segundo tiempo en el Parque Rodó. Fénix 0, Universidad de Chile 0. La U con 10, expulsado Marino a los 36 minutos. Allí va el envío largo para la corrida de Vargas. Rechaza Pilipauskas. Lateral para la U. Allí mete con todo Machín. Le rebotaba a Acevedo. El saque de costado para Fénix. Lo va a realizar Machín. Allí la corre Cuello. Le gana Osvaldo González. Arriba Machín. El polaco Rivero la tira para que la puntee Juan Manuel Ortiz, el lateral favorable a la U. Ortiz, que en el primer tiempo jugó en este mismo sector, o sea, sobre la izquierda del ataque, ahora está en la derecha. No sé si va a haber más expulsados, ¿eh? Yo creo que sí, si continúa esta conducta. El tiro libre para Fénix. Lo va a ejecutar Piris. Siempre espera Cuello en el área. La orden del juez Ever López. Al centro de Piris. Sale Herrera. Calcula bien. Excelente. El golero de la U que sale con Vargas. Se desvía el Machín. Con las manos repondrá la U de Chile. Aquí lo vemos a Machín. El lateral lo va a realizar Albert Acevedo. Allí está Acevedo, la toca Canales. ¡Llega Vargas! ¡Lierda! Se ha salvado Fénix. Buen toque de Canales, ahí sí. De primera, saliendo con el defensor, por eso el hueco. Miren el hueco. Eso lo genera Canales con el movimiento y el toque, por supuesto, muy justo para el que ingresa desde atrás, que era Vargas en este caso. Siempre bien. Sale la U. Allí va Acevedo. Otra vez lo buscan a Eduardo Vargas. La tira afuera. Gonzalo Papa, lateral para la U.
Lo expulsaron a Decio, Jorge Decio, el preparador físico, Mario, Ya sé que lo tenés del otro lado, es difícil observarlo. Pero nos aportan nuestros colegas chilenos que se retiró expulsado el profe. Va al centro, atención. Qué raro el remate cuando iba a buscarla por Cari. Lerda estuvo muy atento. Sí, porque ese remate terminó saliendo como pase, ¿no? Tuvo la intención increíble, ¿no? Del arco y lo encontró a un compañero en el otro lado de la jugada, casi perdido allá. Allí va nuevamente la U, que a pesar de tener un hombre menos, trata de evitar cualquier tipo de problemas. Canales, falta desde atrás de Piris. Hay amarilla. Lo está llamando a Piris. Y es el tercer amonestado en el equipo de Capurro, el número 20. Bueno, se desafían allí Vargas y Piris. Esto va a terminar mal, si siguen así. Sí. Vargas tiene que jugar su partido y lo está haciendo realmente bien. Y están muy cerca del asistente Pedrosa, que está muy participativo esta noche. El remate, atención, puede ir directamente al arco. ¡Canales! Pasó muy cerca. Susto grande para Fénix. Menos mal que no hemos llevado las estadísticas de las infracciones cometidas, ¿no? Si no, un buen remate de Canales. En este caso, no siempre sabiendo con qué parte del pie le va a pegar y qué efecto va a utilizar, hay que tratar de apuntar más al medio del arco para que el efecto lleve la pelota cerca del palo, ¿no? A la carga, Fénix. Se manda Silva. Allí va a la patriada. Silva. Aplaudido. Regresa, saque de meta para la U. Aquí está la controversia entre Piris y Eduardo Vargas. Lo cachetea Piris. ¿Acaso quiere ducharse antes del final del partido? Va a buscarla nuevamente Silva. Allí corre Ortiz, José Rojas. Silva. Un manotazo de Marcos González. Es difícil. La tiene Ever López. Reclama Cuello. Vos lo viste, le dice el asistente Bratz. Va Marcelo Díaz. Apura Aránguiz. Sube Acevedo. La pide Eduardo Vargas. Va al centro. Cortó Pilipauskas. Y se la lleva finalmente el polaco Rivero, buscándola a Cuello. El toque de Osvaldo González. Outball para Fénix. Y uno se pregunta, hasta se ha escuchado esto de forma absurda, ¿no? Jugar con 10, jugar con 11, ¿qué conviene? ¿No? Cuando un equipo no mueve la pelota, está claro que no puede expresar esa diferencia. ¿Por qué? Porque simplemente con guardar el lugar, la posición, más allá de los méritos que esté haciendo la U, que en este momento es superior, pero digo, se le simplifica mucho a la U mantener el partido básicamente igual que con 11 hombres. Arriba, fue a buscarla Cuello. Acevedo. Llegaba Sillanes. Por Cari ahora. Se manda por Cari. Así no. No, porque en Fénix todo, absolutamente todo, es producto del esfuerzo. Mario Martínez. Recién hablaba Rosario Martínez, el entrenador, con su ayudante, con Alonso. Miró el reloj, algo que comienza a pesar, y miró al banco de suplentes. Por ahora, no hay decisión tomada. ¿Qué delanteros tienen en el banco?
Lo tiene a Soto, el centro delantero, el número 21. Uy, durísima entrada de Papa. Tiro libre favorable a la U. Se va. Se va Papa. Y sí. 10 contra 10. Y Papa está amonestado, ¿eh? Y sí. Era hasta esperable. Segunda amonestación para el número 3. Y la roja. Se queda con 10 también Fénix. Muy marcada la... la diferencia entre la intensidad y la violencia. Sí, incuestionable decisión tomada por el árbitro de mostrarle la segunda amonestación a Papa. Se va Gonzalo Papa. Diez contra diez. Mejora el panorama de la U. Que sigue al frente, gana 1-0 desde el encuentro de ida. Toca Aránguiz, Marcelo Díaz, Aránguiz, Rojas. Evidentemente la gente no está conforme con la decisión tomada por el árbitro allí en Montevideo. Sale por Cari, acelera por Cari, cuerpo a cuerpo con Osvaldo González. La pierde por Cari, termina cometiendo infracción, tiro libre para la U. Doblar la marca es fundamental, porque además tiene un fundamento este, ¿no? Cuando el jugador se va y no encuentra compañía, auxilio en el compañero, inmediatamente hay que ir a doblar la marca. Allí va a buscarla Canales, empujaba Eduardo Vargas. Tiro libre que va a ejecutar Piris. Silva. Ortiz. Trancazo desde atrás de Cuello. Tiro libre para la U. Queda dolorido Marcos González. ¿Será amonestado Cuello? Por ahora no. No, no va a ser amonestado. Pero hace un buen rato que tiene diálogos muy especiales con el árbitro. Por aquel reclamo de aquel empujón hace tiempo. Allí va volando el balón hacia terreno de Fénix. Llega al centro de Aránguiz. El polaco Rivero mete a Aránguiz, mete también Machín. Intentan con Porcari y falta contra el capitán de Fénix. Hay tiro libre y hay amarilla también para el lateral derecho de la U. Sí, para el 5, para Álvaro Acevedo. Hay lugares que en la cancha en los que no son necesarios quitarle la pelota al rival. Allí va a buscar la Ortiz, José Rojas, Lorenzetti, Silva. Imposible para Ortiz. Lateral favorable a la U, tiene que hacerlo Rojas. Ahí están las indicaciones de Rosario Martínez. Línea de tres. Y sí. El lateral de Rojas. Allí la aguanta Canales. Se tiraba Canales. Se desviaba Marcelo Díaz. Le queda Osvaldo González. Cortó y quitó por Cari, pero es lateral para la U. Le gritan a Piris. Sillanes. Iba por Cari, lo aplastaron al chiquitín. Tiro libre para Fénix. Enardecido está el polaco Rivero. Pelotazo de por Cari. Va a buscar la Ortiz. Saca Rojas, pega a Ortiz. Sale Osvaldo González. Le queda ahora a Silva. Buena pelota. Pero estaba todo invalidado. Vuelve Sillanes.
Estaba habilitado, ¿eh? Estaba habilitado. Y lo había visto bien, ¿eh? Se equivocó Bratz. Un gran pase. ¿Quién va a ingresar en Fénix? Se viene el jugador de póker, se viene Hernán Novik con la número 10. Mira vos. ¿Gana mucho? Es uno de los principales jugadores de póker del Uruguay. Juega con el seudónimo de NH Nakaroto. Qué buen dato. Se manda Silva con mucho ímpetu. Zafó la U. Tocó Rojas para Lorenzetti. Buen giro de Canales. No se atrevió a meterle el pase a Vargas. Lorenzetti. Está llegando por la izquierda. Combina Aránguiz con Eduardo Vargas. Lo bloquearon justo. Allí va Machín. Trababa Eduardo Vargas. Lateral para Fénix. Sí. Ya se fue el 16, Fernando Sellanes está con la 10, Hernán Novik, 1.74, 22 años. Va la U con Lorenzetti, Eduardo Vargas para Lorenzetti, por adentro llega Aránguiz, al arco Lorenzetti. Buen intento, pudo ser el primero para la U. Se le puede abrir el partido ahora. Con esto de los tres defensores, a una variante ofensiva en Fénix, la U puede tener, ¿eh? Puede tener jugadas como esta. Arriba, se impone Marcos González, había infracción. Contra Cuello, tiro libre favorable a Fénix. Media hora apasionante. Será el final seguramente. Va Fénix, el centro. Llegaba por así, atención para el remate. No pudo Pilipauskas. Se manda Machín. Va con Figueres el ataque. El lateral izquierdo. La hizo rebotar y ganó el córner. Tiro de esquina favorable a Fénix. Veremos si Novik. En la carta de empate, de igualdad de la serie, está Cuello, va Pilipauskas, el centro cerradito, Marcelo Díaz rechazó, la corre el polaco Rivero, la perdió, va de contra Osvaldo González para la U, la pide Canales por adentro, lleva Eduardo Vargas, Canales, mírenlo a González al zaguero, el centro atrás para Canales. Tocó Vargas, no llega Canales. El rechazo es de Silva. Aránguiz. Osvaldo González. Metió el centro, rechazó Pilipauskas. No la puede controlar Eduardo Vargas. En las últimas dos o tres intervenciones no es el mismo. Se dejó anticipar sin la chispa del primer tiempo y en parte del segundo. Marcelo Díaz. Aránguiz. Acevedo. Buen pase de Albert. Va para Aránguiz. Canales. Marcelo Díaz. Aránguiz. Al arco va. Aránguiz. La elevó. En la medida que Canales pueda ejecutar mejor y decidir mejor, porque es a veces el que organiza los ataques de la U de Chile, tirándose atrás, rebotando, va a crecer. Revienta el defensor Marcos González. Allí lo vemos a Osvaldo, al enmascarado, que tiene que tomar la marca de Cuello. Allí va Cuello, al córner la envía Osvaldo González, tiro de esquina para Fénix. Que puede renacer todavía a pesar de estar con 10 hombres como la U de Chile desde los 36 minutos de la primera parte. El centro de Porcari pasado.
El arquero Herrera se queda con el golpe de cabeza de Novik. Ahora cae el golero. Discuten con Cuello, pide disculpas Cuello. Ya está, todo va a quedar en paz. Llegaba Piris por aquí. Sí, a ver si Cuello de última tira un golpe. Ahí. Ahí. Codazo. Ahí. Ahí. A la parrilla intercostal derecha. Lateral para la U. Lo va a realizar Albert Acevedo. Sirva a cero la U de Chile al frente. Ganó 1-0 el encuentro de ida. Reiteremos contra quién va el ganador de esta serie. Contra el Club Nacional de Fútbol. El 13 de septiembre, el primer partido, la revancha al 21. Va el pelotazo para la corrida de Ortiz. Cerró Marcos González. Rojas. Aránguiz. Marcelo Díaz. Recupera el polaco Rivero. Quedó de espalda la pelota Novik. Canales no puede con Piris. Marcelo Díaz. Albert Acevedo. Lorenzetti. Vargas. Cerró con lo justo Machina y falta en ataque de Eduardo Vargas. Estiro libre para Fénix. Cuello no llega. Johnny Herrera. Para la U, apretaba por Cari, va a sacar el golero de la U, Mario Martínez. Hace un largo rato que Sampaoli, el entrenador, está muy nervioso del otro lado con indicaciones y movimientos, inclusive con la intención de querer sacar el micrófono ambiente que tiene cerca. ¡Epa! Novik va a ejecutar el tiro libre. Es una gran oportunidad inmensa para Fénix de llegar al gol. Van todos, Piris, Pilipauskas, esperará Cuello. También va por Cari, de buen físico. Amagan a salir los defensores de la U. Novik va a enviar el centro. Observa el paño. Allí en el área va el centro. Herrera perdió con Cuello. ¡Gol! Falta, cobró el juez. No la vi. Veremos qué dice Diego Latorre. Veremos. Está claro que Cuello venía en retroceso. Hay un brazo arriba, ¿no? Hay un brazo arriba, el derecho, ese. Claro, en todo caso, la infracción que puede llegar a marcar el juez es de Cuello contra Marcos González. Ahí, ¿ves? Que no existe. Para buscarle algo a esta fricción. Hay que ser muy detallista para buscarle algo. Por Cari, toca el balón Álvaro Acevedo. Marcelo Díaz con Lorenzetti y Rojas. Va la U. Marcelo Díaz. Acevedo. Aránguiz. Díaz. José Rojas. Lorenzetti. Se desvían por Cari. Pilipauskas. Ahora Aránguiz otra vez con Lorenzetti. Rojas y el centro para Canales. El saque de meta para Fénix. Si bien ganó bien Canales, el centro venía muy, casi perdiendo velocidad, muy lento. Entonces, de esa posición, muy difícil darle. Uno le puede dar dirección, pero generalmente no violencia. A ver. Para mí estuvo mal anulado el gol.
tiró el brazo ahí, no sé si lo conecta. Cuello. Al instante el árbitro se llevó el silbato a la boca y sancionó la falta. Va Lorenzetti para la U. Lorenzetti abrió para Canales a colocar. Intentó el remate que en definitiva fue mordido. Lerda. Y Lorenzetti casi a la espalda de Rivero encuentra una franja para moverse, ¿no? La intención de Rivero es ir a presionar más adelante y Lorenzetti se mueve allí atrás. La defensa no achica, queda en soledad. Juan Manuel Ortiz intenta el desborde. Le pone bien el cuerpo Rojas, termina cometiendo falta Ortiz. No, hay córner, cedido por Rojas. Estiro de esquina para Fénix. El redoblante marca el ritmo también de la búsqueda de Fénix de la igualdad. Va al córner, espera Pilipauskas, el centro, arriba Cuello también al córner. Osvaldo González cuando Piris tenía la intención de conectarla hacia el arco de Herrera. El córner para Fénix. El conjunto de Parque Capurro. Por Cari. Levantará. Llega Pilipauskas. Por Cari y el centro atrás. Machín la cruza. Arriba conectó Osvaldo González. Llega Herrera. Le da una trompada a la pelota. Y la envía al córner. Machaca Fénix, pugnando por el empate. El conjunto de Montevideo va al centro. La peinaron Pilipauskas, Herrera. No pudo Machín. Abrieron para Novik. El polaco a colocar. Herrera. No es tarea sencilla para Herrera, ¿eh? Porque tiene que moverse en un territorio muy ocupado. Muchos jugadores ahí que le interrumpen el paso. Marino expulsado en el primer tiempo en la U. Papa en Fénix. En 7 minutos de este segundo tiempo. Rojas. Llega Cuello. Revienta. Marcos González. Espera por Cari. Marcos González. Novik. Herrera. Le da tranquilidad a la U. Mario Martínez. Está impaciente ahora Rosario Martínez, el entrenador de Fénix. Observando una y otra vez al banco de suplentes, pocas indicaciones en lo que va de este segundo tiempo. Apura Vargas, atención. Chance para la U. Recuperó el polaco Rivero. Sale Machín, corta Díaz. De largo Machín. Acevedo con Aránguiz. Tocaba Lorenzetti. Aránguiz abrió para Acevedo. El golpe de cabeza que se le escurre por debajo del cuerpo. Alerta. Era de Eduardo Vargas. Lo tuvo la U. ¿Cómo se explica esto? El arquero la quiere agarrar y con el taco de atrás. Entre los dos tacos. Primero se le escurre. Y entre los dos tacos hay una especie de flipper. Ahí. Y con el derecho la termina viendo. Es increíble. Porque pegó los dos. Mirá. Izquierda, derecha. Insólito, realmente. De la que se salvó Fénix. El centro la va a buscar Marcos González. Osvaldo González ahora. Allí va el enmascarado. Lateral para Fénix, dio López. Piris. Falta. Contra Cuello, tiro libre para Fénix. Novik en el pelotazo. Arriba Marcos González. Ortiz. Nos llega por Cari. Rojas. Cambio para Acevedo. Toca Acevedo para Eduardo Vargas. Le hizo muy bien Vargas. Soltó para Lorenzetti. Otra vez con Eduardo Vargas. De largo Pilipauskas. Centro de Vargas para Canales. Piris. Por Cari. Ortiz. Media vuelta de Cuello. Trabó Díaz.
Y allí se está mandando Rojas. Al arco Rojas, rebote. En Pili Pauskas. Lateral para el conjunto chileno. El lateral de Rojas buscándolo a Canales. Desde atrás toca Piris. Le queda Eduardo Vargas. Se la regaló al polaco Rivero. No es el mismo Vargas, ¿eh? Silva. Marco González la tira adelante. Haciéndola rebotar Novik. Lateral para Fénix. Apura Silva. Aquí lo vemos a Eduardo Vargas. 28 minutos ya. Segundo tiempo, 0-0. Necesita un gol Fénix para forzar los tiros desde el punto del penal. La regala Silva, Herrera. Y la U de Chile no encuentra respuestas en su fútbol. Entre esa verticalidad que quiere imprimir, no ha estado certero en los avances. Entonces va recargando su trabajo al no controlar la pelota en la tarea defensiva. El empuje de Fénix lo obliga a responder. Escapa Ortiz, espera Cuello, sigue Ortiz. Herrera. Elocuente dato de Eduardo Bolaños. El último equipo en ganar en Montevideo. Veíamos, en imagen fue en el 97. Otra amarilla en Fénix. Amonestado el 19, Pili Pauskas. Van directamente al hombre. Directamente. O sea, no se perfilan para marcar, van de frente. Entonces, cuando uno la corre a un costado, listo. Colo-Colo a Nacional en el año 97. El último triunfo chileno en Uruguay. Tiro libre para la U, que quiere liquidar la historia. Danilo Lerda arma la barrera. Ojos grandes, bien abiertos todos. Busca la U. El gol en Uruguay. Allí está Acevedo buscando. ¿Qué hicieron? ¿Lo podés explicar, la torre? Sí, para ser un poco más eficaz en esto se necesitan dos cosas, ¿no? Uno que le pegue bien y la picardía del que va a ganar, más allá del tamaño físico. Bueno, cuando no hay uno de esos dos ingredientes, no mezcla bien. Arriba Pili Pauskas. La chilena fue de Rivero, despejó Marcos González. Piris. Allí va a buscar la Silva. De largo, le hizo muy bien ante Lorenzetti. Por Cariba, Acevedo. La ganaba Cuello, el de Cuaray. Rivero, por Cari. Silva, de taco. Novik, Ortiz, puede ser. Va Ortiz, el centro está. La dejó muerta, así, increíblemente, por Cari. No llegó nadie por detrás. Fue la mejor del partido esta, sí. Aunque quedó minimizada por el último control. Va Vargas ahora en el contrapié. Canales, solo por la izquierda Lorenzetti. La cruza Osvaldo González, está el gol. La tiene Aránguiz, Lorenzetti. El arquero Lerda, pega Lorenzetti. Y otra vez Lerda. Se salvó Fénix. Se puso buenísimo el partido en el final. Ortiz. Díaz. Allí va Marcelo Díaz, clavó los frenos. Aránguiz otra vez con Marcelo Díaz. Encara Lorenzetti, se manda Lorenzetti, centro para Canales. Encara Canales, llegaba Lorenzetti. Hay falta de Lorenzetti, dice el juez, en perjuicio del polaco Rivero. Una triangulación, una combinación, llegó al fondo, esto sí tiene un poco más de sentido, o sea, le dan más oportunidades para sorprender. La respuesta inmediata, el contraataque, un pase
que fue un poco más largo de lo que necesitaba. Este, de todas maneras, se la pone bien, para ser justo, pero quedó un poco retirado de la zona de definición. El arquero con la rodilla tapa. Va otra vez Canales. Vargas espera en el área también. El freno, la pausa justa de Aránguiz. Lorenzetti. Marcelo Díaz. Acevedo. Lo presiona el argentino por Cari. Gira Acevedo. Falta del jugador de la U. Cambios, más cambios en Fénix. Se la juega Rosario Martínez. Va a poner juego por afuera con Cardinali y altura con Soto. A la cancha del 21, Jonathan Soto, 1,94 m. Afuera el 9, Román Cuello. La otra modificación. El que ingresa es Luciano Cardinali. Con el número 7 se va el cordobés Matías Porcari. Cordobés de Laguna Larga. Allí recupera para la U Lorenzetti. Canales. Zafa de la marca de Pilipaujas. La regala Lorenzetti. La eleva Piris. La peinaron para Soto. Falta del atacante que recién ingresó. Repetime, por favor, Mario. Soto por... Soto por Román Cuello. Fue centro delantero por centro delantero. Ganó 6 centímetros. 1,94 contra 1,88 de Cuello. Un saludo especial a Mauricio Pinilla, que nos está viendo a través de internet. Llueve. Y por momentos mucho. ¿Está protegido? Sí, señor. Pilipauskas. Va Fénix. No se resigna. Cardinali. La dejó Silva. Cardinali buscando a Soto. Toca para Novik. Insiste Novik. Rojas protege el balón. No hay foul. Sale Marcos González. Un poco más de dinámica en Fénix. Pero claro, queda así, un poco roto en la mitad de la cancha. Últimos 10 minutos. Y va la U. Jugadísimo Fénix. Domina por aquí Aránguiz. Eduardo Vargas. Aránguiz. Romachín. No llegó. Lateral favorable a la U. Muy buen final tenemos por delante. Amigos de Fox Sports. Copa Bridgestone Sudamericana. Buscando rival para Nacional en la segunda fase. Va Eduardo Vargas, encaró. Quitó Silva. Y arranca de contraataque, atención. Recuperó Álvaro Acevedo. Marcos González con Osvaldo González. Marcelo Díaz, Acevedo. Salió con todo el polaco. Tiró la pelota al jugador. A un costado. Lateral para la U. Nada, pero... Novich está jugando atrás del punta. En este caso ahora ya es Soto, ¿no? Allí se manda a Rojas. Va con todo y quita Cardinali. Este es el otro ingreso. Cardinali abriendo bien la cancha por la derecha. La regaló Ortiz. No pudo Soto. Marcelo Díaz. Sube Aránguiz. Vargas. Aránguiz. Díaz. Lorenzetti. Atesora el balón la U. Esto es decir, estás tratando de asegurar la clasificación. Se manda Marcelo Díaz, la pide Vargas, también está en el centro, reclamándola. Aránguiz, Lorenzetti, Vargas, no pudo Canales, la desvió Silva y arranca ahora Cardinali. Cuando uno baja la velocidad a veces y empieza a tocar, cuando la quiere subir después para sorprender.
Mano de Marcelo Díaz a pedido del público. A ver. Sí. Se tiene que ir Cardinali porque calza, tiene calzas de distinto color al pantalón, Mario. ¿Y ahora? Exacto, son negras y el pantalón es blanco. Se está cambiando en el banco de suplentes. Centro, arriba Pilipauskas. Daba el Marco González, le va a quedar atención, allí estaba metido Piris. Valerda, lateral, favorable a Fénix. Volvió Cardinali. Ahora el lateral, Pilipauskas. Rivero, 10 contra 10, se la juega Fénix. Allí va Ortiz. Encara Ortiz, le queda Novik. Buen quite de Aránguiz. El envío largo para Eduardo Vargas. Cuerpo a cuerpo con Machín. Engancha Vargas, le hizo de lujo, va el polaco. Canales ahora, se desvían Pilipauskas, atrapa Lerda. Silva, Novik. Despejó Marcelo Díaz, Aránguiz, de largo Novik. Lorenzetti. Eduardo Vargas, espera. Albert Acevedo, otra vez con Vargas. Díaz, Rojas, otra vez para Marcelo Díaz. Aránguiz, Lorenzetti, encuentra la pelota Fénix. Acevedo. No encuentra la pelota en gran medida porque este jugador, el 21, Díaz, realmente administra muy bien el juego. Entró Lorenzetti. Tiene que salir Lerda. Casi llega Aránguiz. Con posibilidades de definir. Sale Lerda y ahora arranca con todo Cardinali. Va para Soto. Osvaldo González. Lo toca Soto. Osvaldo González. Marcos González. Aprieta otra vez Soto. Se desploma para despejar Machín. Ortiz. Allí va Juan Manuel Ortiz, como le dicen. El pelo. Soto. Saca Marcos González. Silva. Centro de Silva. Cruzaba un relevo de la U. Tiene que dar toda la vuelta para ingresar, ¿no? Así es, porque el cuarto árbitro está de este lado. Oh, insólito lo que casi sucede, Mario. Casi se lo llevan por delante. El que se va es el 19, Canales. A la cancha el 8, Gabriel Vargas. La modificación en la Uchi. Dejó la cancha entonces Canales, convocado por Borghi. Para los amistosos internacionales de La Roja. Ya está Gabriel Vargas entonces. Vargas en el ataque ahora. Allí no podía Ortiz. Marcelo Díaz buscándolo a Lorenzetti. Marino expulsado en la U en el primer tiempo. En el segundo vio la roja por doble amarilla. Gonzalo Papa en el conjunto de Parque Capurro. Eduardo Vargas choca con Machina y falta de Vargas. Tiro libre para Fénix. Lo hará Lerda. Queda poco tiempo. Fénix busca el gol que lleve este partido definitorio a los tiros desde el punto del penal. Llueve cada vez con mayor intensidad. La eleva Lerda. Allí irá a buscarla Ortiz. Conectaba Soto. La corre Cardinali. Al piso Herrera.
acusa un golpe de Cardinali. La figura para usted, Mario Martínez, ¿quién fue? Por más que no fue el mismo de un tiempo al otro, me voy a quedar con Vargas, con el 17. Sí, sí. Yo, entre él y Díaz, el 21. Me ha gustado mucho en el segundo tiempo, fundamentalmente. Se presentó el partido. A mí me gustó Aránguiz también allí en la mitad de la cancha. Sí, los dos centrales también han cumplido. Más allá de los primeros 5 minutos, tuvieron algún desajuste. Muy bien. No claudica Fénix. Va a buscar la igualdad. El centro será de Novik, con él está el polaco. Va al centro, arriba Ortiz, sacó Marcos González. Centro de Pili Pauskas, Herrera. Esta vez sí hay falta de Cardinali. Habrá otra modificación en la Universidad de Chile. Se prepara Nelson Reboledo, el número 18. Se va a ir Gustavo Lorenzetti. Camiseta número 22, el hombre que va a dejar el terreno. Allí va a buscarla Gabriel Vargas. Pilipauskas. El polaco Rivero. Rojas. Marcelo Díaz. Reboledo. Y allí va Aránguiz. La desviaba Piris, lateral para la U. ¿Cuánto agrega Marcó López? 3 más Ever López. 3 más. Allí va a buscarla Gabriel Vargas. Es lateral otra vez para la U. Lateral Cara Rojas. Gabriel Vargas, Aránguiz, sube Acevedo, el centro de Albert, solo Gabriel Vargas, saque de meta para Fénix. Apura Lerda, quedan 2 minutos de los 3 que agregó el juez brasileño López. Reboledo, falta de Silva, tiro libre para la U. No quiere jugar, hubieron 6 cambios en más de 3 minutos. Hubo 5, decía Rosario, ¿eh? Viene el otro. 1 minuto más, hay otro cambio. Y se viene el último. Marcos González. Allí va Eduardo Vargas, le gana Machín. Aránguiz. Acevedo. Saca Rivero. Falta allí de Marcelo Díaz. Tiro libre para Fénix. Un bochazo al área, Salvador. Para que la conecte Pilipauskas, tal vez. La tercera variante en la U, Mario. Se va Vargas, el número 17. A la cancha el 16, Castro. Francisco Castro, de Talagante. Allí va al campo de juego. La eleva Lerda. Johnny Herrera. Segundos para el final. Se está clasificando la U de Chile, que quiere sellarlo ya mismo. Allí va el contraataque. La pide Gabriel Vargas. El remate de Castro se desvía en el polaco Rivero. Pilipauskas, Rivero. No tiene táctica. Ahora Fénix se desespera. En los últimos segundos va el pelotazo de Acevedo. Lerda.
dará un minuto más López. Pelotazo de Piris. No, ya se quedó en el círculo el árbitro brasileño. Se terminó el partido en el estadio Luis Francini, en el Parque Rodó. Han igualado sin goles Phoenix y la U de Chile. Expulsados Marino en el primer tiempo, Papa en el segundo en Phoenix. Se ha clasificado la U de Chile por haber ganado 1-0 en Santiago con el gol de Eduardo Vargas. Para sacar pocas conclusiones del partido, ¿no? No bastó con el esfuerzo de Phoenix, tampoco con lo de U de Chile, digo, para ganar el partido, sí, para sostener la llave, está claro eso, pero tampoco pudo hacer prevalecer la desesperación del rival con su fútbol. No la hizo notar en ningún momento, excepto en algún tramo del segundo tiempo, cuando Díaz, esencialmente Díaz, Aránguiz, en menor medida, pudieron entre los dos manejar un poco a la U de Chile y ponerse de acuerdo a las características de partido que se presentaban. La U de Chile pasa con alguna buena nota en los dos centrales y en Vargas, elegido la figura del partido, ¿eh? Número 17. Aplausos al sacrificado conjunto de Parque Capurro. Piden camisetas los muchachos de la U. Y enseguida vamos a observar a la figura del encuentro. Presentamos al jugador más destacado. El jugador del partido es presentado por Nissan. Shift the way you move. Eduardo Vargas, el jugador más destacado. Aquí lo apuraba López para ser sustituido. Fue clave en los dos encuentros. El jugador del partido fue presentado por Nissan. Shift the way you move. Estamos tomando contacto con Mario Martínez. Estoy con el polaco Rivero. Bueno, se pagó carísimo aquel gol en la ida. No, creo que el equipo demostró que para debutar, somos muchos debutantes hoy, creo que hicimos las cosas bastante bien y bueno, lamentablemente no pudimos. Se luchó, se buscó, quizás faltó un poco de fútbol para encontrarlo. Sí, capaz que sí, creo que tuvimos dos chances claras al principio, que creo que si hacíamos ese gol podía hacer otra cosa y creo que la expulsión en el segundo tiempo nos complicó. Complicado también desde todo punto de vista, desde el arranque, digo, muy friccionado, había mucho en juego la clasificación nada menos. Sí, nosotros queríamos dejar todo porque era un partido muy importante para nosotros, creo que demostramos que luchamos con un equipo grande y bueno, no sé, no me alcanzó. La expulsión allá también fue carísimo. Allá la expulsión fue brava, compañero, lamentablemente. Pero creo que en el vestuario no vamos a mirar toda la cara porque dejamos todo y sabíamos que era un equipo grande. ¿Esa es la última sensación con la que se van, con la cabeza levantada? Sí, nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo, empatamos 0-0 y bueno, no pasa nada. Este equipo está peleando y va a ser un buen campeonato. Arriba, polaco. Muchas gracias, la zona. Bien, pasó Rivero. El lo capitán tengo ya, de el Fénix. Capitán. Lo tengo a Rojas. Dale. Los dos capitanes, primero la violeta, ahora el de la Gucci. Bueno, clasificación por aquel gol en la ida con un partido táctico bien manejado en la vuelta. Hola, muy buenas noches. Sí, partido complicado, sabíamos que iba a ser difícil y sobre todo con un hombre menos que, bueno, nos costó, yo creo que aún más el trabajo. Y eso es lo rescatable del equipo. Creo que a pesar de todo tuvimos ocasiones de gol y nada, seguimos en carrera y eso creo que tiene un valor muy agregado. ¿Cuánto de importancia se le puede dar en este momento, una vez clasificado, a sacar el resultado en la ida favorable, a ese gol, por más que fue mínimo? Sí, creo que este tipo de campeonato te da esa facilidad. Creo que cuando uno juega de local y no te marcan gol, creo que tienes un gran porcentaje de hacer un buen partido en la ida y, como te digo, gracias a Dios nos resultó. Cuando la expulsión de Marino estaba complicado, ¿no? Quizá por ahí esperaban que Fénix se fuera de otra forma. Sí, sabemos que en el fútbol contar con un compañero menos es muy difícil, pero creo que fue donde el equipo mejor jugó. Creo que mostramos ese juego que tanto nos pide el hincha, de siempre ir adelante,
y gracias a Dios se nos dio. Teniendo en cuenta lo del torneo local, lo de la Copa Chile, lo de la Copa Sudamericana, ¿ha sido la UCHI un equipo de menos a más? Sí, sin duda, creo que siempre este equipo ha sido muy humilde en todas sus declaraciones, en su trabajo, siempre muy callado, hemos ido de menos a más, como tú bien dices, obteniendo el título de apertura, ganando un clásico, y ahora ya nos vemos en un ámbito internacional y creo que tenemos la expectativa de hacer un buen campeonato. Lo que se viene va a ser diferente, se viene el Club Nacional de Fútbol, un grande del Uruguay, van a tener que volver a esta tierra para jugar en la próxima fase. Sí, sabemos lo que significa Nacional, un club muy grande. Va a ser difícil como fue el de hoy, un equipo muy aguerrido que siempre van para adelante, no dan nada por perdido y sabemos que va a ser así. ¿Se habló demasiado dentro de la cancha? ¿Se pegó demasiado también? Sí, obvio, pero eso es parte del fútbol. Uno sabe, se dicen un montón de cosas, nos pegamos, pero todo queda ahí. Felicitaciones, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, tenemos más testimonios con Mario Martínez. Bueno, enseguida estaremos registrando más voces de los protagonistas luego de lo que fue igualdad sin goles, desafiando la lluvia, los simpatizantes de la U en el final. Por el gol logrado por Eduardo Vargas en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, en el encuentro de ida, se impuso la U de Chile que va a confrontarse con el Club Nacional de Fútbol, dirigido por Marcelo Gallardo. Nuevamente tiene que ir a Montevideo la U de Chile.